Fátima y estás bienvenido a un nuevo video. Chicos, al fin estoy subiendo un nuevo video. Díganme cuántos de ustedes están felices por eso. Yo estoy muy feliz, estoy muy bendecida, muy emocionada de poder sentarme aquí otra vez, de prender esta cámara y empezarles a hablar. No saben la emoción tan grande que era esto. En serio, muchas gracias por todo su apoyo a los que permanecieron ahí a pesar de haberlos dejado prácticamente. Realmente les pido disculpas, pero como ya estoy en vacaciones, voy a tratar de subir videos mucho, mucho más constante para que así ustedes se puedan divertir junto conmigo. Y como habrán visto en el título de allí abajito, en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer sus miniaturas súper bonitas en Photoshop. Es un video que me lo han pedido muchísimo, pero muchísimo, no saben cuánto. Pero una vez más estoy yo aquí complaciendo todas, pero todas sus peticiones. Y como ustedes saben, siempre, pero siempre estoy leyendo todos y absolutamente todos sus comentarios. Así que si tienen alguna idea loca y divertida que quieran ver aquí en el canal, no olviden de dejármelo ahí abajito, que yo siempre, pero siempre las leo. Muchos de ustedes no saben qué es una miniatura, pues les voy a tratar de explicar. Es básicamente la imagen que aparece para darle clic a tus videos. Es por ello que les quiero enseñar a hacer unas miniaturas súper bonitas y llamativas para que puedan entrar en tu video, tal vez les guste tu contenido y se suscriban. Así que es muy importante tener unas miniaturas muy, pero muy bonitas. Ahora sí, sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Espero les guste y les sirva. Primer paso, archivo nuevo, coloca las medidas que están apareciendo en pantalla y listo. Primer paso, archivo, colocar. Buscas tu imagen y la seleccionas y luego eliges la herramienta selección rápida y seleccionas el fondo. Luego con la herramienta borrador o borrador de fondos borras todo lo que no te gusta y listo. Primer paso, seleccionas la herramienta rectángulo, lo expandes y luego lo colocas detrás de la imagen. Clic derecho, opciones de fusión. Y das clic a la opción de superposición de degradado. Seleccionas dos colores de tu preferencia y ya está. Primer paso, duplicar capa. Colocas OK. Y luego control T. Esto sirve para poder agrandar la imagen porque era lo que quería hacer. Luego clic derecho, opciones de fusión. Y colocas superposición de colores. En este caso el color que elegí fue blanco y das clic en OK. Luego colocas la capa detrás de la imagen y listo. Primer paso, clic en T, agregas un título llamativo y luego seleccionas tu font favorita y con control T modificas el tamaño y lo mismo hice con la palabra miniaturas. Luego haces clic derecho, opciones de fusión. Y seleccionas la herramienta trazo, esto es para el borde, y colocas el color amarillo. Y modificas el tamaño. Luego das clic en superposición de degradado y seleccionas dos colores de tu preferencia. Y por último damos clic en la sombra paralela y modificamos la distancia. Y eso es lo que hago exactamente con lo demás. Allá abajito en la descripción van a estar los pasos resumidos y además también les dejo todos mis fonts o mis tipos de letra favoritos para que ustedes vayan y lo descarguen. Y pues eso es todo lo que haríamos en este paso. Damos clic en archivo, colocar y seleccionamos una imagen que nos guste y simplemente lo acomodamos y ajustamos su tamaño y hacemos lo mismo, archivo, colocar y seleccionamos otra imagen. En este caso yo siempre, pero siempre decoro con mis emojis. Así que si quieren saber cómo yo descargué todos estos emojis, ahí abajito en la descripción les dejo el link de descarga para que vayan y los usen en sus miniaturas. Y pues eso es todo lo que hago. Por último, archivo, guardar como. Y seleccionamos el formato GPEG. Y luego si quieres colocas un nombre y lo guardas, das en OK y eso es todo. Y pues bueno chicos, ya hemos terminado con este video. Si es que aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Ve corriendo a suscribirte y también activa la campanita para que te lleguen todas, pero todas las notificaciones de mi canal. Si tienes alguna duda
pregunta que me quieras hacer, hazlo ahí abajito en los comentarios. O si no, también me puedes enviar un mensaje directo a mi Instagram, que por allí estoy muy pero muy activa y podemos hablar y hacernos preguntas. A mí me encanta responderles, así que vayan a seguirme. Y pues sí, no se olviden de que Jesús los ama muchísimo pero muchísimo, que les doy todas pero todas las bendiciones de este mundo, y que les vaya bien y que tengan un bonito día, tarde o noche. Así que nos vemos hasta el próximo video. Adiós.